saludo desde Santa Fe de Antioquia, un pueblo maravilloso, reconocido como la ciudad madre, cuna de la raza paisa, además con una riqueza histórica impresionante. Bienvenidos a esto que es De Pelos. Ay, Santa Fe de Antioquia, un encantador pueblo patrimonio de Colombia que atrapa inmediatamente a cualquier turista que lo visite. Es más, a nosotros los antioqueños nos mantiene enamorados, quisiéramos visitarlo cada fin de semana. Fundada en 1541 por el mariscal Jorge Robledo, un militar español que llegaba de la provincia de Popayán, quien en su afán por declarar estas tierras parte de la corona española, quiso poner la impronta colonial en su arquitectura. Durante más de dos siglos fue uno de los principales centros de desarrollo económico y urbano de la región. En su renovado parque Plaza Mayor Simón Bolívar, principal lugar de encuentro de los lugareños, encontrarás un paseo peatonal lleno de árboles y jardines, sillas, faroles y una espectacular fuente que nos narra la historia del manejo de las aguas en la época de la colonia. Y puedes darte una escapadita desde la ciudad de Medellín, vas a la terminal del norte, te demoras una hora, hora y media aproximadamente. Es un pueblo que aún conserva, mejor dicho, todo tan hermoso como si no hubiera pasado el tiempo. Sus calles empedradas, sus edificios coloniales y además ese tamarindo que ya me voy a ir a degustar. Delicioso, vamos a darle a mi camarógrafo. Gracias a su excelente clima, estamos a 28 grados centígrados por su puente colgante de Occidente y muchas cosas más que puedes hacer acá, además de tardear, planes de sol maravilloso, se convierte en el municipio más visitado de Antioquia. Recuerden que son 125 municipios y que ustedes pueden ir a ver todo lo que tiene este mágico paraíso. A solo 10 minutos del casco urbano se encuentra el Puente de Occidente, precioso monumento nacional, emblema de la población e ícono arquitectónico. Cuenta con 291 metros de largo sobre el río Cauca. Considerado el más largo de Sudamérica y uno de los más extensos del mundo en su momento, su denominación se debe por estar localizado en el occidente antioqueño, y es allí donde radica la importancia histórica y cultural del puente, el cual trajo consigo un auge económico a la región, al conectar a la población con el resto del país, permitiendo el flujo de mercancías y pasajeros hacia y desde el mar con una belleza muy particular. El puente inicialmente fue abierto solo para el paso de peatones y posteriormente se permitió el paso de vehículos. La obra es fiel testimonio además de la extraordinaria visión vanguardista de su diseñador, el ingeniero José María Villa, así como del más avanzado quehacer técnico y científico de la época. Fue declarado Monumento Nacional de Colombia el 26 de noviembre de 1978. We'll be right back.
el Museo Juan del Corral referente cultural. La colección del museo cuenta con 718 piezas, 7 salas de exposiciones permanentes y un exitoso programa de exposiciones temporales, de las cuales se han realizado 149 en 12 años. En este espacio, además de observar una nutrida colección de objetos históricos, también disfrutarás de una oferta cultural muy variada: exposiciones, talleres infantiles y para adultos, conferencias y conciertos. Cabe destacar que el programa anual incluye conciertos de chicos, serenatas y conciertos de música culta. El museo también alberga la colección de herramientas de la que hacen parte la máquina de trenzar cables para la construcción del puente de Occidente y las árguenas, elementos de herrería, entre otras. Esta casona de estilo colonial conserva la mesa en la que el dictador Juan del Corral firmó el Acta de Independencia de Antioquia en 1813. Dentro de sus eventos culturales más destacados están las fiestas del tamarindo, las cuales se celebran en el mes de agosto, el festival de cine y video que se realiza en el mes de diciembre, la celebración de Semana Santa, donde te empaparás de la fe de este sitio único en sus costumbres y tradiciones. No. Esto fue todo en De Pelos, espero que les haya gustado, que sigan muy conectados, que por supuesto se suscriban, le den a la campanita y que sigan conociendo más de nuestra bella Antioquia.